A questo punto stiamo tanto bene io e te, che non ha senso tirar fuori come di perché. Cerchiamo insieme tutto il bello della vita, in un momento che non scappi tra le dita, e dimmi ancora tutto quello che... Recomiendo vivere qui desde il lobby che tiene el hotel del Holiday Inn, y en este caso compartiendo unos cafés, unas masitas, en este caso en estas tardes de té, que ya se aproxima lentamente la primavera aquí en la ciudad de Santa Fe, y en este caso recibimos la visita del intendente de Santo Tomé con Fabián Pablo Oliver. ¿Cómo andas, Pablo? Muy bien, Maxi, muy bien, gracias por la invitación. No, bien, las masitas se ve que te gustaron. Sí, más que no comí, no almorcé, así que te imaginas. Bueno, pasa. No sé si es una indirecta para que la próxima vez te invite a comer, no sé. No, digo por el día. Igualmente la acepto la invitación. No está bien no almorzar, pero bueno, hoy no se pudo. Pablo, ¿cómo está la ciudad de Santo Tomé con respecto al tema del pavimento? Un tema que uno hablaba y miraba a Santo Tomé hace 10 años atrás y era una ciudad de muy poca calle de pavimento y muchas calles de tierra. Sigue estando así. En realidad el porcentaje de calle de tierra es tan grande que va a llevar muchos años poder recuperar. Hoy tenemos 850 calles de tierra de pavimentada y 1.700 calles de tierra. Nosotros en seis años y medio llevamos pavimentada 153 calles. Estamos, cuando terminemos este plan de pavimentación, vamos a llegar a las 174 cuadras. Y bueno, aspiramos a ver si, casi con seguridad, que vamos a estar terminando la gestión con 180 cuadras pavimentadas. Es una de las gestiones que más pavimento ha realizado. Pero bueno, falta muchísimo, diría que es el talón de Aquiles que tiene la ciudad. De hecho, nosotros estamos trabajando en una modificación de la ordenanza de urbanizaciones. Concretamente pretendemos que el Consejo Municipal debata esta problemática. Nosotros ya tenemos una posición tomada, que es que todas las urbanizaciones deben incluir la pavimentación para no seguir sumando mayor cantidad de tierra, más en un momento, si bien es cierto que hay una alta demanda habitacional, también es cierto que hay distintas herramientas que se están poniendo desde el Estado a disposición de la gente que no tiene vivienda, y también es cierto que el mercado inmobiliario es un mercado en constante crecimiento y es uno de los mercados que más rentabilidad deja a los emprendedores. Por lo tanto, nosotros no tenemos ninguna duda de que los emprendedores deben tener como obligación también la pavimentación de los nuevos loteos. Pero bueno, va a quedar a consideración de los concejales. Sabemos que hay concejales que no están de acuerdo, pero bueno, vamos a dar el debate y tratar que la ciudad tenga una nueva ordenanza de urbanización que permita por lo menos achicar y acortar las grandes inversiones que después tenemos que hacer desde el propio Estado para poder acortar desigualdades y mejorar la prestación de servicios y al mismo tiempo también mejorar la infraestructura urbana, ¿no? Es muy difícil lo que es el sistema de bacheo. Para hacer un bacheo, para hacer un pavimento que sea real, efectivo y que sea en definitiva de calidad, porque eso es lo que piden, porque si no es costoso. Tiramos brea y directamente. No, es costoso. Nosotros tenemos una partida específica, todos los años aprobamos por unanimidad del Consejo Municipal, esto tengo que reconocer el acompañamiento de todos los concejales. A partir de hace un tiempo la provincia permite que los municipios sancionemos una cuota más, a las 5 cuotas que tiene el impuesto de patente automotor, una cuota más. Nosotros lo que determinamos desde el primer momento que íbamos a sancionar esa ordenanza que permita cobrar una cuota más, que en ese caso es el 100% de lo recaudado para el municipio, y le dimos como disponibilidad, es una cuenta especial y se puede utilizar únicamente para bacheo. Eso nos permite que nosotros todos los años estemos invirtiendo entre 1,5 millones y 2 millones de pesos de bacheo. En realidad la red vial de nuestra ciudad no está bastante bien mantenida en lo que respecta a aquellas calles que están pavimentadas, ya sea con pavimento de hormigón o con pavimento flexible, el pavimento negro. Claro. La gran dificultad que tenemos es el mantenimiento de las calles de tierra.
Nosotros de las 1.700 calles de tierra que tiene la ciudad, cuando llegamos a la gestión, aproximadamente 450, 500 cuadras tenían mejorado pétreo. Nosotros intervenimos en 570 cuadras más. 570 cuadras ya tienen mejorado pétreo, pero también es cierto que la vida del mejorado pétreo tiene una utilidad que va entre los 5 y 7 años. Es muy costosa en el mantenimiento, entonces en épocas de grandes lluvias o en temporadas de lluvia, la red vial se resiente. De hecho, en este año los primeros 4 meses fueron muy lluviosos y eso hizo que tengamos un retroceso en el mantenimiento de las calles de tierra. Pero bueno, como te decía, haciendo todo el esfuerzo para mejorar año a año la red vial. Lo que nadie puede poner en discusión es que en nuestro presupuesto municipal hay una fuerte inversión en esta materia, en mejorar la red vial, y que somos una de las gestiones que más pavimento ha realizado a lo largo de los últimos años. He visto en la ciudad de Santo Tomé, cuando voy, mucha o nuevos nomadas de burros. ¿Eso es para prevenir o se producen muchos accidentes? Te pregunto, lo he visto, son nuevos. Sí, hay muchísimos. Eso que son de. No sé qué. No son de cemento, de material, sino que son de otro de tipo plástico, de plástico, exactamente. Hay reguladores y hay lomos de burro. En realidad, nosotros construimos un registro de accidentes, de incidentes, se llama viales. Eso lo hicimos, fue un proyecto bastante interesante. Nos presentamos junto con el padrinazgo de la Universidad Nacional del Litoral a una beca que se da a nivel nacional, y concretamente nos subsidiaron con 100.000 pesos en su momento, estoy hablando del año 2009, y pudimos desarrollar un software donde tenemos nuestro propio registro de incidentes viales. Trabajamos en colaboración con la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Se va encargando todos los incidentes viales y bueno, nos permite trabajar con un mapa de los lugares, así como hay mapa del delito, este es un mapa vial, y bueno, los lomos de burro se colocan a partir del registro que se hace en ese registro vial, y se establecen prioridades. No solamente que se ponen lomos de burro, sino que hay semaforizaciones nuevas que se tienen en cuenta con este registro. Y bueno, ya hay datos. De hecho, bueno, la próxima semana vamos a hacer un nuevo informe. Los informes los hacemos en forma pública. Ahora estamos en el proceso que ese informe queremos compartirlo con todos los vecinos en forma permanente en nuestra página web del municipio. Yo te puedo decir que el 54% de los accidentes que se cometen en la ciudad están involucrados motovehículos, no. Que la franja etaria que más accidentes están involucrados en accidentes de tránsito es la franja que va entre los 18 años y los 30 años, que la mayoría justamente se moviliza en motovehículo, pero también ya está demostrado que disminuyeron sensiblemente, pero en forma muy muy importante, todas aquellas arterias que están semaforizadas, que tienen reguladores de velocidad. Lamentablemente, o sea, el mejoramiento de la infraestructura vial va de la mano de campañas de educación vial y campañas también de represión. Nosotros por año estamos secuestrando entre 500 y 600 motovehículos por el no uso de casco, por transportarse más de 2 personas, que está prohibido, o por transportar menores de 12 años, que también están perdidos, ¿no? Prohibidos. Nosotros, más allá de toda esta tarea, lamentablemente falta mucho camino por recorrer para seguir cambiando las conductas, las malas conductas viales. De hecho, en la ciudad de Santo Tomé hace muy poquito, hace 2 semanas, falleció un chiquito, una pobre víctima de la irresponsabilidad de mayores, un chiquito de 1 año y 8 meses, que era transportado en un motovehículo por parte de su madre. Tuvieron un accidente, colisionaron con una camioneta y obviamente el chiquito falleció. Sí, que eso vos estás ajeno. A ver, uno lo ve en la ciudad de Santa Fe, en la esquina de mi casa, había en una moto sin casco, sin nada, iba el padre con un bebé
que no, no llegaba el año y lo llevaba así nomás. Sí, lo que digo, a ver. Es no, la inconsciencia también ciudadano. Eso, no sé si ajeno. Lo que digo es que no se puede cargar toda la responsabilidad en el Estado. Seguro. Acá está claro, yo lo dije. Es la conciencia ciudadana. Al otro día que falleció la criatura, algunos me dijeron, Palo, fuiste muy fuerte. Hay que tener cuidado, uno entiende el dolor de la madre, pero está claro que esa criatura murió por un acto de irresponsabilidad de su propia madre. Seguro. Uno entiende que algunos te planteen de que es el único medio que tienen para transportarse, uno entiende de que es económico transportarse en motovehículo, pero lo que está claro es que quien conduce un motovehículo tiene que utilizar protección, tiene que usar casco. Lo que está más claro todavía, que no se puede poner en riesgo, no ya tu propia vida, que algunos también todavía tienen esa posición bastante anacrónica de decir es mi responsabilidad, sino sí, que muchas veces ponen en riesgo la vida de tercero. Entonces, esto es, digamos, el registro es una pata de lo que nosotros podemos hacer. Pero también, y en esto siempre se puede hacer más, es mucho lo que hacemos. Trabajamos en educación, tenemos post publicitario, tenemos un programa que se llama Elegí la Vida, que lo trabajamos con los pibes en la escuela secundaria, hacemos concursos justamente a partir del trabajo que se hace en las escuelas, mejoramos la capacidad de control que tiene el municipio. En 6 años nosotros tenemos hoy 2 corralones, un corralón para moto, un corralón para vehículo. Cuando llegamos no había, tenemos una grúa que nos permite retener vehículos que están en infracción en la vía pública. Incrementamos el valor de las multas, trabajamos con fotomulta, es decir, una batería de acciones que tienen como objetivo educar, reprimir. Para el común de la gente muchas veces el concepto es que lo único que nos interesa es recaudar. Pero también es cierto que hay mucha hipocresía, yo lo vivo diciendo a esto, sí, y por más que sea políticamente incorrecto que lo diga, hay mucha hipocresía. La gente se reclama que se hagan controles, hay mucha intolerancia a aquellas personas que son irresponsables al momento de conducirse, pero también muchas veces cuando les toca tener una sanción por una infracción que se comete, muchos también se enojan, entonces, y hablan de abuso, etcétera, etcétera. Entonces, hay que, digamos, seguir trabajando para mejorar sobre todo las conductas y pautas culturales que nos permitan entender que la red vial está saturada, que la cantidad de vehículos que circulan por las ciudades es cada vez mayor y que eso atenta contra la posibilidad de solucionar algunos inconvenientes, que lleva mucho más tiempo. Entonces, con más razón hay que tener más responsabilidad cuando uno conduce en la vía pública, cuidarnos a sí mismo, cuidar a nuestros hijos, cuidar a terceros. Sí. Pero bueno, esa es la respuesta media larga, pero ¿por qué tenemos reguladores? Yo te digo, nosotros fuimos muy criticados cuando hicimos la semaforización de Avenida Luján. Bueno, el registro permite hoy demostrar, pero fehacientemente, sin ningún tipo de discusión, que fue más que acertado la decisión de semaforizar la avenida, porque no solamente que hay una onda verde, sino que disminuyeron en casi en un 40% los accidentes de tránsito que se dan sobre la avenida. Pablo, se nos acabó el tiempo y quedan picando algunas preguntas que las vamos a hacer. Ya te convoco para dentro de un par de semanas de hablar de nuevo sobre la ciudad que pensás que querrías tener y que por cuestiones económicas no podés. ¿Eh? ¿Cómo no? Cuando quieras. Gracias, Pablo, por venir al programa. Con el intendente de Santo Tomé y ya convocándolo para dentro de un par de semanas, seguir charlando, compartiendo aquí en este caso en el Holiday, en Holiday Inn o cualquier otro lugar, algún tipo de comida y vamos a cumplir para darle de comer al intendente de Santo Tomé. aquí en el Holiday Inn con el intendente de Santo Tomé, con Fabián Palo Oliver, lo recomiendo.